Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard. Yo soy Gaia, como ya todos ustedes saben, y en esta ocasión vamos a hacer un review de este deck Zero for Kids o anime del personaje que tenemos en pantalla en el empaque, que es nada más y nada menos que este Kaio, perteneciente a la era Zexal. Y de igual manera cabe mencionarles que en su versión internacional, y tal vez como varios de ustedes lo conocen, se llama Chills, ¿vale? Kaio o Shields es un number holder, el cual contiene, o más bien tiene en su baraja, al number 19, que viene siendo este Frisadon. Y bueno, pues ese es lo único importante realmente. Juega por ahí unas cartas que a la fecha son exclusivas del anime. Y bueno, como juega muy poquitas cartas, pues ya saben que en estos decks me baso mucho también en las cartas que juegan los personajes de manera oficial en los juegos oficiales. Aquí se me fue esta carta. Entonces, pues tengan en consideración eso. Entonces va a haber muchas cartas que vamos a ver en este deck que pues no pintan para nada en su deck del anime, ¿vale? Entonces pues ya saben, estas cartas cuentan con este back clásico del anime. Y vamos a empezar, ¿vale? Aquí Konami ha decidido poner a este Chills o a este Kaio un poco de Atlanteanos, ¿vale? Entonces tenemos aquí tres copias de Atlantean Pikmin. Después dos copias de Kavasauls. Después con nuestro defecto tenemos aquí Atlantean Attack Squad. Abyssal King Shark, dos copias de esta criatura. Después Atlantean Marksman. Esta es una Freezing Beast, dos copias de esta criatura. Después carta exclusiva del anime jugada por este Kaio, creciendo un Iceberg Dawn. Perdón, es que tiene un nombre medio extraño que me cuesta al menos para mí un poco de trabajo pronunciar. Iceberg Dawn. Una copia de Legendary Atlantean Tridon. Después otra carta exclusiva del anime en el main deck, creciendo un Popador Blizzard Dawn. Tres copias de esta carta. Poseidra de Atlantean Dragon. Y por último un Spawn Alligator, ¿vale? Con eso terminamos el main deck. Vamos a seguir con cartas. Bueno, en cuanto a monstruos, vamos a seguir con cartas mágicas. Tenemos aquí una Frozen Ice Cape, dos copias. Blue Medicine. Tenemos aquí una Cold Wave, dos copias. Fossil Dig. Salvage. Y por último en cartas mágicas, Symbols of Duty, ¿vale? Seguimos con cartas de trampa. Tenemos aquí una carta que se llama Avalanche, dos copias de esta carta. Battlemania, Blizzard Egg Level 5, dos copias de esta carta de trampa. Compensation Exchange, Forced Change. Aquí tenemos un High Tide on Far Island. Tenemos dos copias aquí de Taunt. Trap of Board Eraser. Aquí un Underworld Egg Clutch. Y por último, para terminar su deck, tenemos aquí a Number 19. Frisadon, ¿vale? Igual con el arte del anime. No varía tanto al de TCG, solo que pues ya ven que luego los de TCG están un poquito más detallados. En los del anime son más sencillos. Entonces bueno, pues aquí está esta carta, dos copias de esta criatura. Y bueno señores, pues eso habría sido todo en el deck de este Chills o Kaio, como gusten llamarlo. Aquí está este personaje. Y bueno, pues espero les haya gustado este deck. Ya saben, la idea es ir trabajando los decks de todos los personajes posibles que se puedan hacer, porque ya ven que luego hay personajes que tienen un duelo. Bueno, se ve que tienen un duelo y no juegan una o dos cartas, y ni siquiera salen en juegos oficiales, entonces no sabemos ni qué más pueda tener en su deck, ¿vale? Entonces, pues lamentablemente eso no se puede hacer del todo, pero los posibles, como este es el caso, pues aquí los tienen en el canal. Vamos a irlos agregando poco a poco. Y bueno, pues eso ha sido todo en este video. Espero les haya gustado. Y ya saben, dudas, comentarios, sugerencias o demás, déjenos aquí debajo del video en comentarios. Están aquí apareciendo mis redes sociales por si están interesados en adquirir este deck o cualquier otro deck que puedan ver en mi canal. Yo me despido, soy Gaia, que tengan excelentes duelos esta semana. Bye.